Todos ustedes, mis amigos, conocen la historia de Gedeón y cómo tenía un ejército de 32,000 y se redujo a 10,000 hombres que fueron llevados a las aguas para ser probados, donde salieron los 300 que tendrían la victoria contra los madianitas. La experiencia que estamos teniendo, que hemos denominado intermedio, equivale, corresponde o puede ser tipificada como que todos y cada uno de nosotros estamos siendo llevados a las aguas de la palabra que ha venido durante 42 meses. Para ver de qué manera la estás bebiendo, si estás doblando tu rodilla, si estás genuflexo ante la necesidad o te mantienes erguido, fiel y firme. Los hombres que lamieron el agua como lamen los perros cuando están bebiendo fueron los seleccionados para entrar a la fase de victoria. Todos nosotros, tú que me estás escuchando, yo también, todos nosotros estamos llamados a ir de victoria en victoria. Entonces, pues lo que viene debe ser una gran victoria. Un par de minutos de reflexión.